Para la Superintendencia de Industria y Comercio es fundamental apoyar el emprendimiento en el país y acompañar a todos los empresarios y emprendedores en la promoción de su competitividad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los servicios de orientación especializada en materia de propiedad industrial y la protección de sus marcas, patentes y diseños industriales. Teniendo en cuenta que dentro de la actividad económica del país es importante y relevante apoyar a las MIPYMES, en la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Propiedad Industrial, hemos desarrollado una serie de servicios e incentivos para ayudar a impulsar el crecimiento de este segmento empresarial. Dentro de los servicios, incentivos o ayudas a las MIPYMES que ofrecemos en la Superintendencia de Industria y Comercio, podemos destacar los principales. El primero es un servicio de orientación personalizada, especializada y gratuita a través de los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación CATI en 9 ciudades del país. En estos centros de apoyo, los ciudadanos podrán acudir a obtener orientación especializada y gratuita en relación de cómo registrar una marca, cómo registrar una patente, orientación en búsquedas tecnológicas e información tecnológica y hacer un uso adecuado de la información tecnológica contenida en los documentos de patentes. Es importante destacar que en estos tiempos de pandemia, todos los servicios de orientación se están prestando de manera virtual a través de nuestros canales no presenciales. En segundo lugar, contamos con tasas preferenciales para las MIPYMES para la presentación de marcas y patentes, de forma tal que establecimos una tasa preferencial de 685 mil pesos para las MIPYMES, pero si además estas MIPYMES optan por el servicio de orientación a través de los CATIS, tienen un 25% de descuento adicional en la presentación de la tasa. Entonces, los empresarios y las MIPYMES tienen unos beneficios importantísimos, ya de hecho por ser MIPYMES, pero además si acuden a los servicios de orientación especializada que tenemos, cuentan con un descuento especial. En materia de patentes, esta orientación especializada les da derecho a obtener un 50% de descuento adicional al momento de presentar las patentes de invención o el examen de patentabilidad. Asimismo, contamos, y es importante recordar, que contamos con un programa especializado de apoyo a inventores. ¿En qué consiste el PAI? El PAI es el programa de apoyo a inventores o microempresarios que no cuentan con recursos económicos para la presentación de su solicitud de patente. Entonces, a través de este programa, que es apoyado por la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, se le presta asistencia y asesoría jurídica para el trámite de la solicitud de patente. Finalmente, les queremos compartir un programa muy especial diseñado en la Superintendencia de Industria y Comercio para Emprendedores. Se llama PEI para Emprendedores. En este programa, que es realizado por la Superintendencia, se debe contar con la participación de algún programa o unidad de ruta de emprendimiento o una institución que solicita el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio para que sus emprendedores puedan hacer uso de este programa. ¿Qué se requiere para hacer uso de este programa? Pues que los emprendedores cuenten ya con un emprendimiento o un proyecto en etapa de desarrollo, tener un producto o un servicio claramente definido y estar en el marco de un programa o de una unidad de emprendimiento. Lo clave de este programa de emprendimiento es que los emprendedores que hacen todo el programa y todo el proceso cuentan al final de su proyecto con una tasa especialísima de 65.500 para marcas y de 167.000 pesos para diseños industriales. De esta manera, es claro que la Superintendencia de Industria y Comercio continúa cumpliendo con su misión de apoyar el crecimiento empresarial en Colombia y generando conciencia entre los empresarios de la importancia de proteger sus bienes y servicios a través de los mecanismos de protección de la propiedad industrial.